José Gómez, el gerente general de los Leones del Escogido, primer día de entrenamiento, muchas integraciones importantes, háblanos de eso. Sí, realmente muy complacido con el grupo que se ha presentado desde el primer día, un par de sorpresas, realmente no esperábamos, por ejemplo, ver al Quimer de Caminero, que terminó de lanzar hace poco en la Liga Mexicana de Béisbol con muy buenos números y uno de los candidatos a tirar tarde en el juego para nosotros desde el primer día. Tenemos a Julio Rodríguez desde el primer día, tenemos a Francis Martes, lanzador de Grandes Ligas desde el primer día, tenemos también a Otto López desde el primer día, tenemos a Xavier Batista desde el primer día, varios lanzadores que van a ser importantes para nosotros, como a Donny Huseta, está aquí desde el primer día también, y un grupo bueno de muchachos elegidos en el draft y también de invitados que yo creo que van a redondear muy bien el material que nosotros tenemos. El hecho de que jugadores como esos estén tan temprano, ¿qué significa a tu juicio para las aspiraciones del Escogido Baseball Club? Bueno, nos va a permitir empezar a trabajar temprano la planificación, empezar a identificar los roles. Hay un grupo de muchachos ya que va a estar llegando desde la semana que viene, como Joe Dunan, Iván Castillo, Luis Liberato, que se van a tomar un par de días para recuperarse después de una temporada larga y de haber ido a playoff en Liga Menor, a Adelis Rodríguez, que también va a venir desde el principio. Y empezar a aglutinar ese material desde el mismo primer día, yo creo que nos da a nosotros también una expectativa de que vamos a poder armar un buen grupo. Aquí también vinieron un grupo de invitados, jugadores que en el pasado brillaron en la pelota dominicana. Si tú puedes identificar algunos que realmente tienen posibilidad de hacer algo bueno aquí. Sí, nosotros tenemos un grupo bueno de invitados fuera de roster. Ahí está Joan Gregorio, ahí está Nefi Ogando, está también Johan Flandes, está Atahualpa Severino, está también Ramón Morla. Se me pueden escapar quizá uno o dos, pero la verdad es que tenemos un grupo bueno, mucha gente, brazos vivos, gente que ha tirado en la pelota de invierno en el pasado y que tiene la posibilidad de ayudarnos este año, quizás si logran insertarse dentro del equipo. Hablando de brazos, la gente siempre quiere saber por los zurdos que son diamantes, digamos, en el béisbol, zurdos que estén aquí ya temprano trabajando con el Escogido. Bueno, Eduardo Paredes, que es el zurdo deluxe de nosotros, va a llegar la semana que viene. También se está tomando un par de días para estar con su familia en Estados Unidos. Pero aquí ya está Anderson Severino, que vino el año pasado a mostrarse un poquito, temprano en la temporada. Él está ahora mismo lanzando sobre las 100 millas por hora, un muchacho con tremendo brazo de los Yankees de Nueva York y tiene permiso para lanzar con nosotros desde el principio. Ronnie Agustín, que ya el año pasado mostró buenas credenciales, está con nosotros también. Ahí está Porfirio López, que puede ser utilizado tanto como abridor como relevista. Y de los muchachos que te mencioné que están como invitados, hay varios que son zurdos, como Flandes, como Severino. Esos muchachos también, junto con Víctor Payano, que estuvo este año lanzando a nivel de AA, van a estar todos aquí buscando un puesto como invitados. Veteranos como Wilkin Castillo, uno de los más esperados por la afición del Escogido Baseball Club. ¿Cuándo veríamos a Wilkin aquí, por ejemplo, y otros que tú quieras mencionar que no se queden? Bueno, ahí está Willy García, que ya llegó del primer día, Miguel Gómez llegó del primer día, esos son muchachos veteranos que ya han tenido roles en el pasado con nosotros. Wilkin yo creo que va a estar aquí la semana que viene. Quizá puede ser que me sorprenda y se aparezca aquí mañana o pasado, pero la expectativa inicial es que él esté aquí la semana que viene. Audrey Pérez está aquí, que también es otro veterano, que yo creo que va a tener un rol importante con nosotros en la primera parte de la temporada. Y es cuestión entonces de que ya los otros muchachos se vayan reportando. Jimmy Paredes está en Estados Unidos, ahora mismo terminando su temporada de Liga Independiente. Y él y otros van a ir llegando ya a partir de la semana que viene. Finalmente, el dirigente Jay Stingler para confirmar su llegada. También el coach de picheo Willie Blair, el coach de control de calidad. En el caso de Buck Britton, ¿cuándo estarán ellos aquí con el Escogido? Si Tingler tiene pasaje ya para el día 5, él va a estar aquí integrado desde el día 6. Britton se va a reportar el día 4 de octubre y Willie Blair va a llegar el día 8. Es el que más tarde va a llegar porque tiene compromiso con su organización. Está haciendo liga instruccional ahora mismo. Gracias, José, por tu disposición y éxitos en esta nueva temporada. Gracias a ti, Melvin. Un placer como siempre.